Esta emergencia mundial nos ha cambiado a todos, nos ha sacado de nuestra zona de confort. Es que nos hace ser valientes, tener coraje y ser humildes. Cada mañana nos enseña a ser agradecidos por nuestra salud, nuestro trabajo y su compromiso con nuestra gente. En tiempos difíciles hemos aprendido lecciones que nos transforman. Aceptemos la realidad, aceptemos el cambio. Nos harán crecer. Innovemos y seamos sinceros con nosotros mismos. Esta es una oportunidad para permitirnos ser mejores, conocernos, entendernos unos con otros. Por lo tanto, tomaremos decisiones más inteligentes y convertiremos nuestros sueños en acciones. De esta manera, las acciones locales conducirán a un impacto global. Extrañamos sus sonrisas y abrazos. Ahora, los atesoramos profundamente en nuestro corazón. Hemos aprendido a no dar nada por sentado. Volveremos con esperanza y fe, trabajando duro para ti, para mí, para nosotros. Renaceremos ante esta adversidad y nos levantaremos más fuertes, llevando amor y felicidad, manteniendo viva a nuestra industria. Déjanos sorprenderte nuevamente. Sin nuestro cuidado, las flores no florecerán. Y sin flores, nuestra mañana no florecerá. Todos estamos conectados del uno al otro. Muy buenos días con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo que es posible gracias al apoyo de Rosana Carrasco y Juan Carlos Jaramillo. El día de hoy abordarán el tema de soluciones de hidratación en poscosecha y cómo optimizar la longevidad de la flor. Antes de iniciar, les quiero recordar que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que tienen disponible en la barra que aparece a su derecha. A continuación, doy paso a Rosana. Muchísimas gracias y bienvenidas. Buenos días con todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que estamos ofreciendo a través de Expo Flores y la Escuela de Floricultura para promover la capacitación en diferentes áreas en torno a la industria florícola. Les queremos agradecer por su presencia nuevamente el día de hoy y como ya nos comentó María José, vamos a continuar con el tema de poscosecha. Hay que recordar que la poscosecha es una parte del proceso de producción, que si bien es cierto es en donde nosotros vamos a tener ya la flor cortada, hay muchos factores que van a influenciar en que esta flor mantenga sus mejores condiciones de calidad después del corte y el momento que llega esta flor hacia el consumidor y hacia el cliente final. Voy a hacer un pequeño recorderis de lo que habíamos hablado previamente sobre algunos factores que pueden influenciar en el tema de la poscosecha. Pero bueno, antes de eso, quiero hablarles sobre los subtemas que vamos a tener en el día de hoy, que básicamente son soluciones de hidratación. Vamos a hablar de soluciones de hidratación para rosas, para flores de verano sensibles a etileno, para flores de verano que no son sensibles a etileno. Vamos a hablar también sobre gypsophila, que es uno de los productos de exportación también de gran importancia para el Ecuador. Y también sobre soluciones de hidratación para bouquets. En una segunda parte hablaremos sobre la longevidad de la flor y cómo nosotros podemos optimizar. Vamos a hablar sobre a lo mejor cómo podemos alargar el tiempo que podemos rotar en el cuarto frío algunas variedades de flor. E incluso vamos a abordar un tema que ha sido de interés de muchas personas, que es el guarde de flor. Cómo nosotros podemos manejar flor guardada en cuarto frío por algún tiempo. Ese también es un tema de gran interés. Vamos a ir respondiendo las preguntas conforme vamos avanzando en esta charla. Antes de comenzar ya con los temas puntuales, quisiera, como les decía, hacer un recorderis de los factores que son importantes en poscosecha.
y que muchas veces no los tomamos en cuenta, que vienen desde el campo, como son la nutrición de nuestras plantas, los elementos que son importantes, como el calcio, el potasio, las variedades de flor. ¿Por qué me gusta siempre hablar de variedades de flor? Porque hay variedades de flor que tienen mayor vida en florero, que pueden viajar más, que pueden soportar condiciones distintas de temperatura, que por ejemplo tienen ciertas condiciones que nos van a permitir que tengan menor daño mecánico y por ende si hay menor daño mecánico a lo mejor va a haber menos presencia de enfermedades, ¿sí? A través del daño mecánico nosotros podemos hacer cortes o aperturas del tejido donde probablemente pueden desarrollarse bacterias, hongos. También el punto de corte, hay variedades que soportan un punto de corte más cerrado y eso nos va a permitir a lo mejor llegar a destinos más distantes, van a poder viajar mucho más tiempo las flores. Variedades de flor también como hablar de Hypericum, hablar de Gypsophila, de astromelias, de variedades como las gérberas que tienen un punto de corte muy particular, al igual que las hortensias, que a lo mejor nosotros pensamos que ya están en un punto de corte para ser cosechadas, pero si nosotros las dejamos madurar más, a lo mejor su vida en florero va a aumentarse. Lo vamos a ir entendiendo mejor cuando vayamos detallando las variedades puntualmente. Y voy a enfocarme en tres puntos importantes que son las necesidades hídricas. Vamos a hablar temas relacionados a soluciones de hidratación, entonces vamos a puntualizar sobre las necesidades hídricas de las flores, el etileno y los carbohidratos. Tanto los carbohidratos como el etileno pueden ser controlados a través de las soluciones de hidratación y creo que son tres factores de la longevidad que tenemos que tomar en cuenta y que vamos a detallarlos un poquito ahora. En cuanto a las necesidades hídricas, habíamos hablado de dos tipos de soluciones de hidratación, dos tipos de aguas que van a necesitar los diferentes tipos de variedades. Hablábamos del agua de absorción, que es el agua que está a disposición de los tallos una vez se cortan inmediatamente después del corte. Este tipo de soluciones o de agua de absorción es súper importante porque entre el 80 y el 90% del agua que toma el tallo ocurre entre los primeros 30 a 40 minutos después del corte. Entonces, esta es una agua súper importante que debe tener ciertas condiciones específicas que ya las vamos a detallar con Juan Carlos más adelante, variedad por variedad, pero que de manera general necesitan ser un agua que tenga una condición estable, que no se volatilice, que tenga compuestos químicos de lenta liberación. Se deben empezar con dosis altas para que en el transcurso del tiempo estas dosis vayan bajando de acuerdo al uso que le vamos dando a esta agua. También vamos a hablar del agua de transporte, ¿no es cierto? Las soluciones de hidratación que ya están en la poscosecha, cómo debemos manejarlas, qué importantes son, por qué es importante manejar las temperaturas en los cuartos fríos para que estas aguas se puedan también mantener de una manera óptima. Y es el agua que va a ir subiendo en el tallo, ¿no es cierto?, mientras nosotros los tenemos en poscosecha. Estas aguas de transporte son importantes porque aquí nosotros vamos a utilizar ya otro tipo de compuestos químicos, como coadyuvantes, que van a permitir que esa agua pueda subir en el tallo. Vamos a regular el pH del agua con este tipo de soluciones. A lo mejor se van a utilizar productos para bajar el pH. Se necesita mantener un pH de entre 3 y 3.5, que es lo óptimo, pero se podría tener hasta un 5 o 5.5. Es importante el pH, como les había mencionado anteriormente, porque a un pH más ácido, el pH ácido aumenta la velocidad del movimiento de agua dentro del xilema del tallo.
En estas soluciones de transporte también se coloca el azúcar. Vamos ahora a hablar sobre diferentes variedades y los porcentajes de cantidad de azúcar que se deberían suministrar en estas soluciones. Y también algunos compuestos como tiosulfato de plata, que se utiliza para contrarrestar la acción del etileno. Les quiero dar solo una pequeña introducción de qué es el etileno, para que vayamos también entendiendo por qué es importante que nosotros lo sepamos controlar y manejar en nuestras cosechas. Básicamente, el etileno es una hormona vegetal, ¿no es cierto? La misma que actúa sobre los procesos de maduración de los frutos y de los ornamentales y regula los procesos de senescencia. Sí, la senescencia es cuando nosotros ya vamos perdiendo las características de calidad, la flor va ya muriendo y va generándose este proceso de senescencia. El etileno es el causante de esto, ¿sí? Y existen algunos inhibidores de etileno que ya vamos a ir conversando más adelante con Juan Carlos, como el tiosulfato de plata, como el metilcloropropeno, que es el 1-MCP, que básicamente es un inhibidor de la acción del etileno. Existen otros productos como el permanganato de potasio, que también se puede utilizar en post cosecha. Todos ellos actúan sobre el etileno, ¿sí? Y también, como vamos a hablar de soluciones de hidratación, es importante que destaquemos que hay sustancias como los carbohidratos o compuestos dentro de los tallos y los pétalos, que son los carbohidratos que ya no se sintetizan más durante la post cosecha. Ya se sintetizaron durante el tiempo que estuvo la flor en el campo y que es importante suministrarla en post cosecha para nosotros preservar y mejorar la longevidad de la flor. ¿Sí? Entonces, yo voy a dar ahora paso a Juan Carlos para que vayamos viendo con él ya puntualmente las diferentes soluciones de hidratación por variedades y las vayamos discutiendo en conjunto. Juan Carlos. Un placer poder compartir con ustedes este tiempo y quiero primero darle las gracias a Expo Flores, a la Escuela de Floricultura, por el espacio que me han permitido para compartir con ustedes de lo que se, día a día se va viendo en las post cosechas. Bueno, como decía Rosana, el tema, vamos a empezar con el tema de las soluciones de hidratación, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos saber que es básico el tema de la hidratación, ya que en el momento en que la flor es cortada, comienza ya su proceso de senescencia y también su proceso de deshidratación. Entonces, permítame compartirles algunos temas o algunas cifras puntuales de lo que se necesita. Quiero comenzar primero haciendo algunas puntualizaciones sobre el tema de la hidratación, ¿sí? Creo decirle que la vida en florero está influenciada básicamente por tres factores: los genéticos, los agronómicos y los ambientales. Y ojo que la suma de estos tres son los que producen una flor de alta calidad. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que la post cosecha no mejora la calidad de la flor que viene de campo, ¿sí? La calidad de la flor viene dado por todo el proceso que se hace en campo y en la post cosecha que hacemos es mantener esa calidad de la flor, permanecer, hacer que esta llegue con la misma calidad que se produce, hacer que llegue a nuestro consumidor final. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que el precio de una flor cortada está determinado por su calidad en el punto de venta, no en la cosecha, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que la flor, nosotros no terminamos nuestro proceso de post cosecha en el momento que la flor se va. Tenemos que estar pendientes que durante el viaje la flor se mantenga en buena calidad y llegue con la mejor calidad posible a nuestro cliente final. Por eso es importante todos los procesos que hacemos en post cosecha y también asegurar que esta viaje bien, ¿no es cierto? Quiero compartirles algunos parámetros
de cuál podría ser la calidad óptima de un agua para post cosecha. En el tema de pH, y sabemos que, como decía Rosana, el mejor pH para la absorción del agua está entre 3 y 5. Si tenemos pH pasados de 5, de 6 en una solución, pues tenemos que hacer una revisión. Lo mismo si lo hacemos muy, está por debajo de este parámetro, ¿sí? En el tema de la conductividad, es un agua aceptable que esté entre 0.13 y un mínimo de conductividad eléctrica. Otro parámetro a ser tomado en cuenta es la dureza. Una dureza aceptable está alrededor de los 80 ppm, y pues obviamente entre 100 y 120 hay que ver qué se puede hacer con el agua, y pasado de 120 pues sabemos que puede haber un poco de complicaciones, sobre todo en el proceso de absorción. Sabemos que la dureza puede hacer que disminuya la absorción de las soluciones, ¿sí? Y en el tema de la alcalinidad, trabajamos en un parámetro aceptable entre 60 y 240, básicamente para saber la facilidad, cómo podemos nosotros mover el pH de la solución, saber qué tan fácil es mover. Podemos tener un agua de un pH 7 para iniciar y tener una alcalinidad que esté en 60, sabemos que que el pH va a ser fácilmente regulable a lo que nosotros queremos, 3, 5, 4. Pero si tenemos un agua con un pH 7 y la alcalinidad está alta, por encima de los 240, 280, va a ser más complicado poder bajar el pH de la solución. Entonces tenemos que ir a buscar otro tipo de alternativas como hidratantes de otro tipo de ingrediente activo que nos ayude a bajar el pH de la solución. Por eso es tan importante tener en cuenta el tema del parámetro de la alcalinidad en el tema de la hidratación y de escoger la mejor solución de hidratación que podemos darle a nuestra flor, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero hacerles conocer que para ser llamada una solución de hidratación, ¿no es cierto?, es muy importante que este producto tenga un poder tenso activo, sea acidificante y tenga bactericida. Estos son los tres parámetros por los cuales nosotros podemos llamarle a una solución de hidratación, ¿no es cierto? Entonces, es un poco para ir dándonos cuenta que hay veces que dentro de nuestro proceso no exactamente estamos utilizando soluciones de hidratación. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Con el efecto tensoactivo, pues romper la tensión superficial del agua y hacer que ésta sea más fácilmente absorbible a través de los tallos. El efecto acidificante, pues lo que nos ayuda es a que haya un mejor flujo del agua a través de la ósmosis, y también el efecto acidificante cumple una función bacteriostática, es decir, que nos permite que exista un desarrollo de bacterias dentro de la solución. Y obviamente el efecto bactericida, pues es mantenerle a la solución limpia por una mayor cantidad de tiempo mientras permanece ahí nuestra flor. Con eso evita la proliferación de bacterias y que estas luego provoquen el taponamiento de nuestros tallos. Básicamente los parámetros con los que nos recomienda manejar una solución de hidratación, que tenga estos tres elementos, ¿no es cierto? Entonces, ya un poco entrando ya en detalle de las soluciones. Una solución de hidratación, ¿cómo es nuestro proceso, más bien dicho, de una hidratación en rosas? Nosotros empezamos con el corte, ¿no? se lo hace hoy temprano en la mañana, para evitar pues, que la temperatura del día pueda ir deshidratando a nuestra flor, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros cuando ya hacemos el corte en campo, manejamos varios tipos de procesos y o soluciones para poder hidratar nuestra flor. Muchas veces la ponemos solo en agua, ¿no es cierto? Le ponemos hipoclorito de calcio o dióxido de cloro, que generalmente son las fuentes que siempre le utilizamos. ¿Cuál es la diferencia entre el hipoclorito y el dióxido? Pues la estabilidad. Un producto a base de dióxido de cloro es mucho más estable que un producto a base de hipoclorito, ¿no es cierto? Muchas veces solo le ponemos ácido cítrico, le ponemos sobre una solución de acidificante, que es otro de los procesos. También lo trabajamos ya sea hipoclorito o dióxido de cloro junto al ácido cítrico. ¿Cuál es el problema de esta mezcla? Que mientras mayor acidez tenga la solución, más fácilmente se volatiliza el cloro de nuestro producto. Entonces, hay veces que por eso preferimos solo ponerle o solo la fuente clorada o solo ponerle un acidificante, porque la mezcla puede ser que hace que nuestro cloro se volatilice más pronto en la solución.
Y en muchos casos también utilizamos soluciones hidratantes en el campo. Ahora, el tema de usar soluciones hidratantes en campo es que sí nos puede encarecer mucho el tema de la hidratación. Por eso es que muchas fincas lo hacen en temporadas críticas, ya sea de temporada, o para tratar variedades muy sensibles, se le puede hacer con un trabajo de hidratación desde el campo, ¿sí? Luego, pues, hacemos el tema de transporte. Muchas fincas lo hacen en seco. ¿Cuál es el tema de poder hacerlo en seco? Que hay que tener una efectividad muy grande en la movilización de la flor. Entonces, en el peor de los escenarios, no debería tardar más de 30, 40 minutos en que la flor salga de los invernaderos o de campo y sea transportada hasta la sala de post cosecha. Eso puede ser una actividad muy importante y puede ayudar en el transporte en seco, ¿sí? Si no podemos lograr conseguir esos tiempos en el transporte, pues es preferible más bien trabajar la solución con hidratación. Igual, de la misma manera, pues se los hace con una solución clorada, soluciones acidificadas, la mezcla de cloro y ácido cítrico, o también con una solución. Donde ya trabajamos también el proceso, ya una vez que llega a la sala de post cosecha, en el tema de la recepción o prefrío, dependiendo de cómo se trabaje en la finca, me he encontrado con un par de fincas que también la siguen teniendo en seco, ¿sí? De algunos estudios algunos ensayos que hemos realizado, aunque no es lo recomendable, pero hemos visto que si se corta una flor y se mantiene a una temperatura baja hasta por 6 horas, la podemos recuperar en el cuarto frío. Obviamente, eso lo hemos hecho a través de pruebas, no es lo recomendable. Por eso es que hay fincas que sí la trabajan también la recepción en seco, aunque no son muy pocas las fincas que trabajan de esta manera. De la misma forma, pues aquí se trabaja con soluciones cloradas, con soluciones acidificadas, y ya el uso de un hidratante se vuelve ya más común en esto. ¿Por qué porque se recomienda aquí ya comenzar a trabajar con una solución de hidratación? Bueno, en los pasos anteriores también sería recomendable, pero aquí ya trabajar con una solución de hidratación. Porque aquí la flor ya permanece mucho más tiempo sumergida dentro de la solución. Aquí ya pueden estar entre 2, 3, 4 horas. Incluso hay ciertas variedades que se dejan, o cuando se corta sábado, se puede dejar hasta el lunes dentro de una solución de hidratación. Pues aquí sí es recomendable, por lo que habíamos hablado anteriormente. Estas soluciones ya controlan bacterias, ya manejan bien el pH, se maneja ahí un pH bajo, y pues también tienen su efecto tenso. Ya durante el proceso, ya en sala, cuando se va usando muchas veces, también se lo puede poner en soluciones hidratantes, que es lo más recomendable, o pues más bien por la velocidad del proceso, muchas veces se obvia esto, y se trata de pasar directamente ya a las soluciones de hidratación con las cuales se va a meter al cuarto. En el cuarto se puede, o se recomienda el uso de un hidratantista instantáneo. ¿A qué me refiero? Al hecho de poder usar productos que antes de que los tallos o los ramos sean puestos en la solución final de hidratación, se le hace una inmersión dentro de este tipo de soluciones con la finalidad de conseguir destapar, limpiar los gases vasculares, quitar todas las burbujas de aire que se generan durante todo el proceso anterior. Recordemos que en el proceso anterior muchas veces o les dejamos en seco o les ponemos en soluciones que no siempre nos dan las condiciones de un buen control de bacterias. Entonces, el uso de un hidratante instantáneo previo a la hidratación final es de mucha recomendación para poder limpiar todas esas bacterias, poder limpiar, romper todas esas burbujas que se han formado en los gases vasculares e inmediatamente luego colocarle ya una solución de hidratación, con la cual ya permanecerá en las salas de cuarto. ¿Qué tiempo se recomienda? Pues lo óptimo sería 24 horas, pero también sabemos que hay veces que el mercado nos exige mandar ciertas variedades o ciertos productos de manera inmediata a lo que llamamos nosotros la flor del día, ¿no es cierto? Es un término muy conocido por ustedes. En el tema de la flor del día, pues por lo menos se recomienda que la flor pueda tener entre unas 6 y 8 horas de hidratación, luego para poder ser transportado el flor del día. No es lo más recomendable, pero
Si se hace un buen proceso de post cosecha y se le da una hidratación de 6 a 8 horas, pues la flor puede tranquilamente ser enviada si es cosechada el mismo día. ¿Qué parámetros se recomienda para el uso de soluciones cloradas? Pues en el tema del cloro, que esté entre 45 y 60 ppm, ¿sí? Básicamente eso es lo que recomendamos, que tenga un pH entre 3 a 5 y que esta solución de rotación puede durar entre 1 y 3 días. ¿Cuál es el tema de este periodo de rotación bajo? Debido a que la inestabilidad del cloro o nos obliga a tener que recargar día a día o a veces hasta dos veces al día cloro, o a su vez, pues, empezamos con el parámetro de cloro que está indicado y al final, pues, terminamos ya sin que la solución tenga contenido de cloro. Y en caso de una solución de hidratación, pues, igual recomendamos que el pH esté entre 3 y 5, la conductividad en punto 13 a 1. Sí, ¿no es cierto? La carga microbiana, que es un valor muy importante, tiene que estar a menor de 10.000 unidades formadoras de colonia para que no produzca problemas de taponamiento por bacterias de nostalgios. Tomando en cuenta que esto puede ser un tema grave y como las soluciones de hidratación sí están diseñadas para darle un uso continuo a los productos, se puede rotar entre 4 y 8 días del uso de estas soluciones. Rosa. Sí, me parece que está súper bien toda la información que nos estás tú compartiendo ahora. Y bueno, sí quisiera hacer hincapié sobre que es importante el tiempo que se hace la cosecha, ¿no es cierto? Es preferible hacerlas en las horas de la mañana donde las temperaturas son más bajas y no va a haber tanta transpiración o evotranspiración en la flor, en los tallos, y eso va a favorecer a que se mantenga la turgencia y podamos optimizar las condiciones de las soluciones de hidratación o optimizar la solución de hidratación que estamos utilizando en el campo, ¿no? También ahí es algo interesante que quisiera compartirles. Muchas veces solo tomamos en cuenta el hecho de las soluciones de hidratación, porque es lo que mantiene, como les digo, la turgencia de los tallos. Pero, como les decía, también es importante entender cómo funcionan los carbohidratos. Y si pensamos en los carbohidratos, las mejores horas para la cosecha serían en la tarde. En la tarde es donde hay mayor cantidad de carbohidratos presentes en las flores y en los tallos. Yo les había comentado que se puede utilizar brixómetros que se utilizan para ver la cantidad de azúcares que hay en los diferentes productos, especialmente en productos en frutos. Se utilizan estos para saber el punto exacto en la que se debe cosechar. Y la cantidad de azúcar que tienen estas también como características de calidad organolépticas, ¿sí? Mientras más azúcar, a lo mejor va a tener un mejor sabor el producto. Entonces, se mide esto en el caso de los frutos. Y en el caso de las flores, creo que no se lo toma mucho en cuenta. O sea, yo realmente no he visto mucha gente en fincas que tome en cuenta este dato para el tema de cosecha. Creo que es más complicado por un tema de operatividad. En la tarde, nos retardaría todos los procesos, pero a lo mejor les dejo como dato para que hagan estas pruebas en campo. O sea, es importante que nosotros empecemos a manejar la información en el campo, que tengamos esas herramientas para tomar a lo mejor mejores decisiones. Sí, yo no sé si es que a lo mejor para un guarde de flor sea preferible cortar esa flor en la mañana o en la tarde. Había que hacer una evaluación y hacer unas pruebas y tomar estos factores muy en cuenta. También estaba hablando Juan Carlos sobre hay productos que son más caros para soluciones de hidratación. Eso también es un factor determinante el momento de escoger los productos químicos que vamos a utilizar para estas soluciones de hidratación, ¿no? Existen productos que son más baratos, pero a lo mejor
no van a permanecer mucho tiempo en el agua, se van a volatilizar fácilmente por la temperatura, y a lo mejor que sean más baratos no significa que los vamos a poder utilizar por más tiempo. Por eso es importante que asimismo realicemos un monitoreo de las cantidades de colonias de bacterias, las cantidades de, del producto, si es que estamos utilizando productos en base a cloro. Existen kits que nos permiten medir la cantidad de cloro presente en el agua. Como dice Juan Carlos, es preferible comenzar con una solución de hidratación con una cantidad de cloro más alta o cantidad de producto más alto para que en el día vaya bajando, ¿sí? Y lo vayamos monitoreando. Es importante que realicemos los monitoreos, que llevemos un registro. A lo mejor en condiciones donde la temperatura es más alta se va a degradar mucho más rápido y seguimos pensando que nuestra solución de hidratación está bien. Entonces, sí son tips que yo les puedo recomendar que lo vayan haciendo. Es importante mantener la información, que la gente conozca cómo funcionan. Capacitemos a nuestro personal para que entiendan cómo funcionan estos productos de hidratación. Eso sería mi aporte en este momento y le doy el paso nuevamente a Juan Carlos, que ya va a ir un poco detallando por variedades de flor las soluciones. Estaba viendo que hay una inquietud sobre el tema de las embolias. Básicamente sí, el momento que nosotros cortamos, pues el tallo se va secando hacia arriba, se puede decir, una vez que se ha separado de la planta y se pierde el flujo de las soluciones internas del tallo. ¿Qué es lo recomendable para las embolias cuando se transporta en seco o cuando no se hace una hidratación en la recepción? Es lo que habíamos hablado, ponerle sobre una buena solución hidratante, porque la solución hidratante tiene este efecto tensoactivo. Entonces, este efecto tensoactivo lo que hace es de empujar el agua hacia arriba y ese empuje del agua hace que las burbujas de aire se vayan rompiendo por la fuerza del agua al tratar de subir. Eso es lo uno. Y la otra recomendación que podría hacer es el uso de estos hidratantes instantáneos que cumplen con esa función también. De limpiar todo lo que son bacterias y romper estas burbujas de aire. Eso es lo que podríamos recomendar respecto al tema de las embolias. Continuando con la presentación, ahora quiero conversarles algo sobre el tema de la hidratación en gipsófila y pues sus similares, ¿no? Y John Star y algunas otras variedades que sembramos en el país. Básicamente, aquí la trabajamos en dos etapas, ¿sí? La primera etapa, que es la solución donde le trabajamos para el problema del etileno, ¿sí? Para evitar que los daños del etileno dañen la calidad de nuestra flor. Y la otra, que es una solución de apertura. Básicamente, en el tema del etileno, trabajamos igual de diferentes formas. Luego de la cosecha, esta sí, generalmente se la transporta en seco hacia la sala de post cosecha, pues se la trabaja ya sea antiosulfato de plata, que es el elemento básico que se trabaja en la gipsófila para el control del etileno, y igual al tiosulfato, al SDC, como se lo conoce también, o como también es nombrado, se lo va trabajando igual con una solución acidificante, poniéndole ácido cítrico. Pues hay fincas donde lo mezclan con un tensoactivo, pues también al tensoactivo también se lo trabaja con un bactericida, o también existen soluciones comerciales que te hacen todo ese proceso mezclado el tiosulfato. ¿Cuál es el tema? De que a veces existe cierto temor al mezclar el tiosulfato de plata con otro tipo de soluciones, es que la plata se puede precipitar o decantar. Entonces, el momento que hacemos eso, pues la solución se daña, el producto se daña, ya no cumple con su función. Por eso es que muchas veces existe cierto temor en las fincas en usar ácido cítrico o mezclarle con otros elementos. Pero como le digo, comercialmente ya existen soluciones desarrolladas justo para que eviten este problema de daño del producto a base de plata y le pueda dar una mejor
calidad de absorción a la flor. Ahora, el tema, y hay que tener claro que el tiosulfato en sí no es un hidratante, es un inhibidor de etileno, ¿sí? Por eso entonces es importante tenerlo que mezclar, ya sea o así, darle con otros productos para que suba de mejor manera y un mayor tiempo hacia el botón, para que se concentre en el botón, que es donde queremos que llegue este producto, ¿sí? Por eso es que se hace necesario el uso de otros productos acompañantes. Ahora, otro tema es, al no ser un hidratante, pues, y al ser la, al manejarse una sala de post cosecha de gypsum, se maneja totalmente diferente a la mayoría de salas. Aquí se maneja más bien con temperaturas altas, al contrario que en otros productos donde manejamos más bien temperaturas. Entonces, al haber una temperatura alta, pues la proliferación de bacterias es mayor. Por eso es que muchas veces tenemos que desechar los productos a base de plata a los 2 o 3 días. Todos sabemos que nuestros productos son costosos. Entonces, por eso es que recomendamos o se está trabajando ya adicionando en sus activos o pesticidas, pero con ese posible problema de que se pueda precipitar la plata. Para eso, como les digo una vez más, existen soluciones comerciales que se pueden estar, que están adaptadas a que evitar el problema de la precipitación de la plata. Luego de este tema de etileno, que puede ser, que puede durar aproximadamente entre 4, 6 o hasta 24 horas, que depende mucho de la concentración de plata que nosotros pongamos en la solución. Yo he podido ver que hay fincas que en temporadas pico aumentan la dosis del producto de plata en su solución y disminuyen el tiempo de hidratación con este producto. Pues lo multiplican por 5, por 6 veces la dosis del producto a base de plata y les pueden dejar hasta por 1 o 2 horas. Cuando nosotros estamos en épocas normales, pues tranquilamente podemos trabajar con la dosis recomendada por el fabricante y dejarle 24 horas, ¿sí? En la solución. Luego de eso, pues como les digo, pasa una solución de apertura, donde generalmente se trabaja con un hidratante, un producto clorado, un dióxido de cloro, ¿no es cierto?, que por su estabilidad cumple una buena función bactericida. Hay que acidificarle, se trabaja con ácido cítrico. Y aquí viene el tema, como les digo, que es uno de los mayores diferenciadores con otros productos, se utiliza unas cantidades altas de azúcar. Esto hace que nuestras soluciones se puedan convertir en un foco, en una fuente de desarrollo de bacterias, luego la contaminación, el daño de nuestros tallos, ¿sí? Y hay algunas fincas donde lo trabajan con ácido giberélico, con la finalidad de abrir los tallos laterales, las flores laterales que tiene la, ¿sí? Entonces, esta es la primera solución con la que la mayoría de fincas trabajan en el tema de la apertura. Y luego, pues, se las va haciendo las soluciones de relleno, que se llaman, donde solo ya se adiciona hidratante, cloro, bajado el pH con ácido cítrico, o a su vez también existen soluciones comerciales que pueden cumplir con este relleno que se llama, ¿sí? Ya generalmente en el relleno no se acostumbra a poner azúcar a menos de que nuestra flor esté muy cerrada o venga muy cerrada en su punto, generalmente debido a problemas de días muy fríos, ¿sí? ¿Qué más decirles? Que aquí ya no se utiliza azúcar, con las dosis iniciales de azúcar, como les digo, generalmente es lo óptimo que se puede hacer. Este proceso pues, nos puede tardar entre 6, 8 días, a veces hasta 10, si la temperatura está muy fría. Entonces, es importante el seguir rellenando con estas soluciones para que la misma, para no bajar los niveles en la columna de absorción y para también al momento de seguir adicionando dióxido de cloro, pues seguir bajando el nivel de bacterias de no solución, ¿sí? Es lo que nos recomienda que una solución de plata pueda tener al inicio, utilizando las dosis convencionales que manejan las casas comerciales, pues un producto a base de plata está entre 20 y 40 ppm. De la misma manera, el pH debe estar entre 3 y 5 y el tiempo de hidratación entre 1 y 3 días, siempre y cuando no usemos un producto bactericida o una solución comercial que nos permita alargar este periodo de rotación. Rosana, no sé si tú algo más que ayudarnos con esta información. Sí, bueno, para a lo mejor la gente que no conoce un poco sobre la gipsofila,
Es importante entender que la gypsophila es una variedad de flor que no se la cosecha con la flor totalmente abierta, ¿sí? Esto va a cambiar dependiendo de la variedad de gypsophila con la que estemos trabajando, pero se puede cortar desde un 10% de flor abierta hasta un 30-40% de flor abierta. Esto va a depender de muchos factores. En la post cosecha, nosotros vamos a tener un proceso en el que vamos a promover la apertura controlada de la flor. Y esta apertura controlada se hace a través de temperatura, ¿no es cierto? Estas cámaras de apertura o lugares donde hacemos la apertura tienen temperaturas desde los 20 grados hasta los 27 grados, una humedad relativa entre un 60 y 80%. Y estas condiciones van a permitir que la flor empiece a abrir, empiece también a transpirar, a trabajar y empiece a tomar la solución de hidratación. Entonces, eso es importante entender, ¿sí? A diferencia de las rosas, que las rosas ya las cortamos en un punto de corte, valga la redundancia, un poquito más abierto, más desarrollado, no totalmente, pero la gypsophila se corta en el campo mucho más cerrada, ¿sí? Mucho más cerrada. Y es por eso que es importante que nosotros manejemos bien estas soluciones de hidratación. Estamos hablando de que estas soluciones de hidratación se pueden degradar, pueden cambiar con ciertas condiciones de temperatura. Si es que se las mezcla, también pueden ocasionar problemas dentro del proceso de la post cosecha. Entonces, eso quería recalcar. Les podría decir y les sugeriría que a lo mejor manejen la solución de STS separada. Yo he visto algunas fincas que dan un proceso de productos inhibidores del etileno antes de ya meterlos en otras soluciones de hidratación, por lo que Juan Carlos ya nos mencionaba que podrían ocasionarnos problemas. Con una hora en STS se ven muy buenos resultados. ¿Qué es lo que hace el STS o el tiosulfato de plata? Básicamente se une a los receptores del etileno, ¿sí? Y hace que el proceso de senescencia sea mucho más lento, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros no colocamos el STS? Se va a acelerar el proceso de producción de las enzimas hablábamos que el etileno es una hormona. Esta hormona activa los procesos de producciones de enzimas que generan la maduración y la senescencia. Entonces, si no ponemos este producto, se va a acelerar el proceso de la senescencia, ¿sí? En la gypsophila, ¿qué es el proceso de la senescencia? Básicamente, la flor se va a empezar a cambiar de color, va a empezar a dañarse y esto va a ser un factor que puede traer problemas de botritis. La flor va a empezar a caer, va a empezar a defoliarse también, las hojas también se defolian. Entonces, es un producto que no nos va a servir. Entonces, es súper importante que tomemos eso en cuenta. Juan Carlos también mencionó el tema del azúcar en las soluciones de hidratación. Recordemos que los carbohidratos y los azúcares mantienen las paredes celulares de los pétalos de las flores, mantienen íntegros. Una vez que empieza el proceso de senescencia, se empiezan a desintegrar y a salir todos los fluidos y por eso empieza a haber problemas de botritis, de podriciones. Entonces, es importante que se suministre los carbohidratos para que este proceso de senescencia sea mucho más lento. Eso básicamente con respecto a lo que tú acabas de mencionar, Juan Carlos. Yo creo que la gente tiene una idea ya clara de cómo son los procesos y podemos continuar con las siguientes variedades de flor.
Mil disculpas, creo que estaba con un problema en el tema del micrófono. Bueno, les decía, en el tema del... Hay una pregunta respecto al tema del Newtox. De lo que hemos podido nosotros durante nuestras visitas ver en el tema del Newtox, este producto trabaja a base de una solución de cloro. Muy efectivo el tema del control de bacterias. Pero como habíamos visto anteriormente, una solución de hidratación también debe tener un efecto tensoactivo más un efecto acidificante. Entonces, he visitado varias fincas donde hemos podido ver que el mezclarle con un hidratante que le ayuda a acidificarse y a darle un efecto tensoactivo hace que el producto pueda funcionar de mejor manera y cumplir con la función de un efecto de una solución. Continuando con el tema de las flores sensibles del etileno y el uso de STS, quisiera compartirles una información sobre algunos efectos que puede tener este etileno sobre las flores, ¿sí? En el caso de las rosas, ya sean estas las estándar, spray o de jardín, pues generalmente el efecto del etileno es una caída de follaje, ¿sí? Pueden también permitir un envejecimiento prematuro de los pétalos y la decoloración de los pétalos, sobre todo en las rosas de jardín, que es donde mayormente se presenta este inconveniente, ¿sí? En el caso del clavel, del mini clavel, de la gypsum que ya hemos conversado, igual presenta un envejecimiento de los botones o a su vez... hacen un efecto como una especie de momificación de los botones, donde evitan que la flor termine de abrirse y más bien se termina haciendo café. ¿Sí? En lirios y astromelias, pues también produce un efecto de amarillamiento en el follaje. En delphinium, en snapdragon, en laxpur también, pues producen la caída de los pétalos, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto es en el tema de las flores, para empezar el tema de las flores que son sensibles al etileno. Básicamente igual, estas flores luego de ser cortadas en campo, generalmente las transportan seco. Aunque he visto fincas que sí usan un proceso de hidratación de STS desde el campo. Sobre todo con variedades que son muy sensibles, como el delphinium. Hay ciertas variedades de delphinium que suelen ser muy sensibles a la caída de los botones, entonces trabajan su hidratación desde campo. Básicamente igual se los trabaja con productos a base de tiosulfato de plata, pues mezclados ya sea con tensoactivo, más un bactericida o mezclados con unas soluciones comerciales. Igual, los parámetros que se recomienda usar, que la solución esté entre 20 y 40 ppm, o un pH de 3 a 5 y un tiempo de rotación de 1 a 3 días, ¿no es cierto? Es lo que nosotros recomendamos en el tema. Quiero compartirles una información que tengo acerca de lo que puede provocar la presencia del etileno en relación a la temperatura, cómo puede producir de algunas variedades de flores de verano. Sí, si ustedes pueden ver en la columna de izquierda, está la concentración a las que fueron sometidas de estas flores, ¿no es cierto? En la siguiente columna está la temperatura y luego están los periodos de exposición y el porcentaje de caída de flor, ¿sí? Pues si cuando nosotros manejamos una temperatura de alrededor de 1.7 grados, que es lo que nosotros tratamos de tener en nuestros cuartos fríos, la exposición a etileno no produce ningún efecto sobre la caída de las flores. Pueden ver que existe no existe caída de flores. Pero conforme puedes, sube la temperatura, con apenas un ppm de exposición al etileno, comenzamos a tener ya caída de flores. Y si subimos un poco más la cantidad de etileno a la que se ponen nuestras flores, podemos llegar hasta el 100% de la caída de nuestras flores. Yo les quiero indicar con esto que lo importante es poder manejar la cadena de frío durante todo nuestro proceso, ¿sí? Como les había dicho anteriormente, nosotros podremos manejar nuestra cadena de frío hasta el momento que sale de nuestros camiones y llega al punto de venta. Perdón, al punto de embarque. Entonces, ahí, pues, las cargueras nos aseguran que trabajen el manejo y confiamos en que eso sea así y hemos visto que así es. ¿No es cierto? Pero más adelante un poco se nos pierde ya
el tema de continuar con la cadena de frío. Entonces nosotros muchas veces recibimos reclamos de nuestras fincas donde nos dicen, las rosas llegaron caídas, se han caído las hojas, las flores han llegado, el flores de verano que llegan caídos los botones, no aguantan en el florero y tenemos este tipo de cosas. Y entonces nosotros decimos, pero si hicimos todo nuestro trabajo, ¿a qué se debe que pueda resultar este problema? Entonces, con esta diapositiva les quiero indicar lo complicado que puede ser el mal manejo de la cadena de frío y cómo una exposición tan pequeña de etileno le puede dañar ostensiblemente la calidad de nuestra flor. ¿Sí? Entonces, esto es un poco asegurarnos de nosotros, dar un buen frío o manejar bien el frío de nuestros cuartos fríos, de nuestras salas de post cosecha, pues y luego pues trabajar con empresas serias que nos, de carga que nos aseguren bien este tipo de actividad. Otras flores que son sensibles al etileno, pero que no son, que se siembre mucha cantidad en Ecuador, pues ahí pueden ustedes ir viendo la lista importante, como el Dianthus, el Lisianthus, el Green Ball, que últimamente hemos visto que está como creciendo, algo de brásicas, ¿no es cierto?, que también está creciendo. La idea básicamente es saber que estas flores es muy necesario trabajarles con soluciones de ESPs. Rosana. Sí, me encanta que topes el tema de la temperatura, porque muchas veces pensamos que ya porque estamos colocando los productos químicos en las soluciones ya está todo solucionado. Y hay que entender que si nosotros tenemos una temperatura alta en la post cosecha, lo que vamos a hacer es acelerar el metabolismo de la flor. Por lo tanto, va a haber más transpiración y se van a acelerar estos procesos de senescencia regulados por esta hormona llamada etileno. Sí, entonces necesitamos mantener temperaturas adecuadas dentro de las salas de post cosecha y dentro de los cuartos fríos. Estas temperaturas van a depender mucho del tipo de flor. ¿Sí? No podemos tener o pensar que vamos a mantener una orquídea a la misma temperatura que una rosa o una, a lo mejor, una flor tropical, ¿no es cierto? Que max, o sea, la temperatura mínima que podría soportar ella es entre unos 8 grados a 10 grados, que una rosa que puede soportar hasta temperaturas de 0.5 grados, incluso hasta 0 grados, donde la tasa de respiración es totalmente neutra, no hay, digamos, una respiración en ese momento, cuando las temperaturas son más cercanas a los 0 grados. Entonces, es súper importante tomar en cuenta eso. Y quisiera responder también algunas preguntas que van apareciendo para no pasarnos del tema. Carolina Cardona nos pregunta si el azúcar que se usa podría ser azúcar normal o azúcar morena. ¿Sí? Bueno, las soluciones de hidratación ya tienen azúcar, ¿no es cierto? Las soluciones de hidratación comerciales tienen azúcar, pero si nosotros quisiéramos colocar azúcar, podríamos utilizar el azúcar refinada, ¿sí? No el azúcar morena, ¿sí? Otra persona, Daniel Llorente, que nos escribe también, nos dice, ¿es recomendable usar azúcar en hidratación de rosas estándar para el azulamiento? ¿A qué dosis y días de rotación adecuada? Esto es súper interesante, que yo ya algo mencioné en el webinar previo sobre el azulamiento. El azulamiento básicamente es ocasionado por las antocianinas, ¿sí? Las altas temperaturas hacen que estas antocianinas se vayan degradando, vayan cambiando y se produce el azulamiento. Este azulamiento se puede producir tanto en el campo como en la post cosecha. En la post cosecha se puede utilizar una solución de hidratación para variedades específicas que sufren de esto, que son más sensibles. Y se puede colocar más o menos entre 1 y 2% de azúcar, no es necesario más. Y es importante que nosotros observemos en qué lugar de nuestro cuarto frío las vamos a colocar. Yo he visto fincas que, por ejemplo, las colocaron a estas flores que son más sensibles al azulamiento justo debajo
de los equipos de enfriamiento del cuarto frío. Entonces reciben el frío totalmente directo y es cuando ahí empiezan a azularse estos bordes de los pétalos, que son los que se van degradando mucho más rápido en el tema de las antocianinas. Entonces, existen tipos de empaque que podrían ayudarnos a prevenir que este frío directo llegue sobre los pétalos de las flores. Podemos también cubrirlas, ¿sí? Se las puede cubrir con algún empaque plástico individual o también un plástico que podría cubrir a los bonches que están ubicados en bandejas o en jabas donde están puestas las soluciones de hidratación. Entonces, esa recomendación daría. Preguntan también si podemos utilizar STS en la solución de hidratación regular de las rosas. Las rosas no son tan sensibles al etileno. Se puede utilizar, pero realmente no es tan necesario. Podríamos utilizar una solución de STS en los procesos de guarde de flor, que ya vamos a hablar más adelante. Ahí sí podríamos recomendar este tipo de soluciones para rosas. ¿Qué más tenemos? Listo, podemos, creo que seguir para no perdernos el tema con Juan Carlos. Gracias, Ana. Un poco también complementando lo que tú hablaste de la pregunta de Daniel Llorente. Sí, o sea, se puede adicionar lo que tú dices del azúcar, pero obviamente esto puede hacer que pierdas la vida útil de la solución en cuanto a su efecto bactericida. Ya en el mercado existen soluciones comerciales que vienen ya diseñadas con una cantidad baja de nutrientes para que puedan ayudar, de pronto te puedan ayudar a este inconveniente del azulamiento. Hay otra pregunta respecto al tema sobre la temperatura óptima para hidratar, si es más bien en agua helada o en agua caliente. Lo que les puedo decir es que mientras más caliente esté el agua, existe una menor tensión superficial en esta, lo que hace que sea más fácilmente absorbible. Es decir, si está más calientita o está tibia el agua, va a subir más rápido que si estuviera fría. Por eso incluso es una de las razones por la que se recomienda hacer una hidratación previa en la sala, al final con ya los ramos terminados para luego meterles al cuarto frío, que es la recomendación entre 4 o 6 horas que estén a temperatura ambiente en la sala y luego de eso que ya absorban una buena cantidad de agua, que ya pues el tallo se llene de agua y luego ya pasarle al cuarto frío, donde obviamente la transpiración de los tallos se disminuye debido a la temperatura y con la solución que todavía está contenido pues se seguirá completando los tallos completando el agua dentro de los tallos conforme se va deshidratando. Básicamente es la recomendación en cuanto al agua. Vuelvo e insisto, mientras más caliente esté, sin que llegue esto a quemar los tallos, pues sí es mejor, mejora la hidratación cuando el agua está más caliente. Bueno, continuemos entonces con flores que nosotros también trabajamos. ¿Me confirman si se ve mi pantalla? Sí. No, Juan Carlos, aún no puedo ver su presentación para poder compartir, por favor. ¿Ahí? Creo que ahí, ¿no? No. Bueno, a ver, parece que sí. Ahí. Tengo su escritorio, pero no le... Correcto, entonces... ...la presentación.
Ahí puedo ver pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? No, aún no le puedo visualizar su pantalla. Bueno, les voy a ir comentando. El tema ahora vamos a hablar un poco sobre variedades que no son sensibles al etileno. Básicamente, trabajamos con variedades como son el popón, el crisantemo, ¿no es cierto? El áster, el estatis, hipericum, el girasol, las proteas, el solidago, el limonio. Son variedades que no son sensibles al daño por el etileno. Básicamente, aunque dentro de este grupo suele haber ciertas variedades que pueden ser un poquitín más complicadas, pero de manera general, esos cultivos no tienen problemas por etileno, pero sí podemos tener problemas por deshidratación. Entonces, hay veces que pensando de que no hace falta STS, no las hidratan, pero no, es necesario también ponerles dentro de un proceso de hidratación. Entonces, para este tipo de casos, generalmente se recomienda usar un tipo de hidratante universal, se puede llamar. Un hidratante que pueda, que no tenga una especificidad de cultivo, sino que pueda ser versátil para hidratar todo tipo de flor. Ciertas de estas variedades también son factibles de ser hidratados con cloro, como ya hemos hablado, pues un poco bajar el tema del pH y puede ser muy útil para este tipo de flores. Igual, pues, la misma recomendación, si se trabaja con una solución clorada, es entre 45 y 60 ppm, pero aquí se recomienda tratar de trabajar más bien hacia el rango inferior de 45, porque estas variedades, como la mayoría son herbáceas, pueden ser un poquitín sensibles al tema de un exceso de cloro en las soluciones, ¿sí? Entonces, también más bien trabajar alrededor de los 45, tal vez un poquito menos, pero obviamente sabemos que si eso sucede, pues perderemos el cloro más rápido de nuestra solución, ¿sí? O usar una solución de hidratación universal, como les había dicho, pues con las recomendaciones que ya habíamos comentado, que estén entre 3 y 5 de pH, pues, y dependiendo de tipo de solución, durar entre 4 y 8 días y siempre tomando en cuenta que la carga microbiana esté por bajo de las 10 microbianas formadoras. Rosana, por favor, si tú tienes más que comentarnos. Sí, bueno, sí es súper interesante también saber que existen otro tipo de variedades de flor que no son sensibles al etileno y que nos van a permitir a lo mejor que podamos utilizar soluciones de hidratación de menor costo, que a lo mejor nos van a durar mucho más o podemos rotarles un poco más en cuarto frío, que a lo mejor vamos a poder nosotros hacer viajes marítimos con estas flores. Creo que hay muchas fincas que sí han incursionado en este tema, algunas han sido exitosas con temas de viajes marítimos y con guardas de flor. Otras no tanto, creo que falta mucho por investigar, falta mucho por adentrarnos en realmente cada una de las características de las variedades con las que estamos trabajando. Es importante conocer muy bien la fisiología, qué es lo que está pasando, por qué es necesario utilizar un producto, por qué no, ser un poco más curiosos. Y muchas veces hay fincas que, por ejemplo, cultivan rosas, ¿sí? Y nunca han tenido experiencia de cultivar otro tipo de variedades. Es como que estamos en la zona de confort y no nos arriesgamos a probar cosas diferentes y nuevas. De estas pruebas que nosotros hagamos, seguramente podremos sacar conclusiones y aprendizajes que podemos ir adaptando en nuestras labores cotidianas con nuestras variedades que tenemos en producción comercial en las fincas. Entonces, yo creo que está súper claro los manejos que nos ha comentado Juan Carlos. Estoy muy de acuerdo en los diferentes tipos de soluciones de hidratación que él nos ha comentado. Pero seamos un poquito más curiosos. Probemos, no nos quedemos solo con la información que nos están brindando ahora, sino que vayamos un poco más allá. Eso sería como conclusión, digamos, de esta parte para mí. No sé si Juan Carlos quiere añadir algo más
o si podemos ir viendo algunas de las preguntas. No sé si Juan Carlos quiere responder algunas de las preguntas que van apareciendo. Sí. A ver, hay una pregunta que dice que si será, ¿qué opinamos del uso del sulfato de aluminio más ácido cítrico en la recepción? A ver, el tema básico del sulfato de aluminio puede tener una, o no puede, tiene una actividad más bien de precipitación de sólidos en suspensión al ponerlo en la solución. Entonces, ¿qué es lo que provoca cuando nosotros tenemos un agua con una... con una cantidad alta de TDS o sólidos en suspensión? Lo que hace es lograr que existe una como una captura de los sólidos de suspensión y luego una precipitación. Esto hace que se forme una especie de una nata en el inferior del, en la parte inferior de la tina. Obviamente está comprobado que este subproducto no le causa problemas al proceso de hidratación en sí. El sulfato de aluminio también tiene la capacidad de bajar el pH, ¿sí? También baja el pH. Entonces, cuando nosotros recomendamos o puede ser recomendable el uso de sulfato de aluminio si nosotros tenemos un agua con una cantidad de sólidos de suspensión bastante alta para mejorar un poco la calidad de agua. Ahora, mi recomendación sería más bien que nosotros en el agua, el día anterior, antes de la preparación, la pongamos en un tanque y ahí adicionemos el sulfato de aluminio, ¿sí? Dejale que el sulfato trabaje durante toda la noche posiblemente y al siguiente día tomar el agua de ese tanque o de esa tina y ahí utilizarla para un proceso de hidratación. Se puede usar un tanque que tenga o vienen también con una llave que estén aproximadamente a unos 15, 20 centímetros por encima de la base del tanque. Entonces, el momento que nosotros abrimos la llave y cogemos el agua, la parte decantada está por debajo del nivel de la llave. Entonces, ahí poder tomar el agua, o a su vez, pues si no tenemos un tanque con llave, ir tomando el agua, obviamente, de encima, y con eso ir llenando nuestras tinas. Puede ser un algo recomendable el uso del sulfato de aluminio, como le digo, dependiendo de las condiciones del agua, pero mi recomendación sería de pronto hacer el proceso de decantación un día antes. Adicional ácido cítrico, pues sí ayuda, pero como le digo, de por sí el sulfato de aluminio ya baja el pH, ácido cítrico obviamente pero no tiene un poder acidificante como el ácido cítrico. Entonces, claro, al momento que adicionamos ácido cítrico, podemos conseguir el pH que se ha recomendado, que puede ser entre 3 y 5. Esa es mi recomendación respecto al uso del sulfato de aluminio. A mí también me gustaría, me parece que es una pregunta súper interesante, porque el sulfato de aluminio sí es un producto químico que se utiliza por lo general, como dice Juan Carlos, en las fincas para precipitar partículas del agua, ¿verdad? Se utilizan en plantas de tratamiento como dice Juan Carlos, podríamos utilizarlas en unas soluciones que están previas al ingreso de la post cosecha para podamos tener este efecto de precipitar los sólidos. Sin embargo, la teoría también nos habla de que el sulfato de aluminio es un producto que nos ayuda a cerrar los estomas. Si nosotros logramos cerrar rápidamente los estomas, los tallos van a perder menos humedad, van a perder menos agua por transpiración. Entonces, sí es interesante. Yo pienso que a lo mejor habría que probar, ¿no es cierto? A lo mejor van a servir para algunas variedades y para otras no. Me parece que sería un tema de ensayo, ¿verdad? Entonces, podemos tomarlo en cuenta, ¿sí? A lo mejor podemos adaptarlo, vemos la dosis, vemos alguna cosa que podamos hacer de manera mecánica para que estos sólidos no obstruyan a los tallos de alguna forma. Entonces, ahí por ahí les dejo esa inquietud. Recordemos, el sulfato de aluminio sí ayuda en el cierre de los estomas. Así que por ahí les dejo. Sí, Rosana, muchas gracias. Y un poco para terminar con este tema del sulfato. Recordemos que hace muchos años, cuando se iniciaba este tema de la agricultura en Ecuador,
una receta, se le puede llamar así, de un hidratante era poner sulfato de aluminio, ácido cítrico y un tensoactivo, ¿sí? Pero obviamente las empresas se han evolucionado y ahora ustedes pueden conseguir eso dentro de una solución de hidratación. Hay muchos productos hidratantes que son a base de sulfato de aluminio y otros son a base de ácido cítrico. ¿Cómo saber si mi hidratante es a base de sulfato de aluminio o ácido cítrico? Muy simple. Cuando lo echamos en el agua, generalmente los productos, a menos de que tengamos un agua extremadamente pura, los productos a base de sulfato de aluminio tienden a blanquear la solución, ¿sí? Entonces digo, mi hidratante es a base de sulfato de aluminio. Si hago esa misma actividad y la pongo en el agua y el agua queda cristalina y el hidratante es a base de ácido cítrico, pues el agua va a seguir estando cristalina. Como le digo, ya este uso del sulfato de aluminio es recomendable, pero ya las casas comerciales han desarrollado productos que ya contienen todo este tipo de elemento, más la adición del tema del bactericida, más la adición del tema del tensoactivo, ¿sí? Pero como dice Rosana, pues sería muy de pronto muy interesante probar estos temas del sulfato de aluminio. Hay una pregunta más, dice, ¿cuánta agua toma un arroz en un proceso de hidratación? Eso es muy relativo, muy relativo. Dependemos de cómo esté el clima. Si estamos en una temporada lluviosa, pues el tallo vendrá ya muy saturado desde el campo. Imagínense si la noche anterior llovió, pues el tallo vendrá bien saturado del campo. Depende de las condiciones de la temperatura de nuestra sala. Pues si está frío el día, tomará mucho menos agua. Si está caliente, igual cambiará. Entonces, dar un valor de cuánto puede absorber un tallo de rosas de solución hidratación es muy complicado. Lo que les puedo comentar por decirle en varios ensayos que he realizado, que muchas veces las pruebas se hacen tomando la cantidad de agua absorbida por el tallo. O sea, separamos los tratamientos de diferentes hidratantes y lo comparamos con la cantidad de agua servida y luego pues eso lo traspolamos a una vida en florero. Lo que les puedo decir de mi experiencia, no siempre el que más toma es el que más dura y viceversa, ¿sí? Realmente no he podido determinar en los ensayos que he hecho que se pueda, que ese sea un factor preponderante, el que tome más agua sea el que más dure en florero. Es un poco respecto al tema esa pregunta. Bueno, avanzando con la presentación, vamos a hablar un poco sobre el tema de flores de las soluciones de hidrataciones para buquets. Recordemos que el buquet es una suma ya de todos los de una serie de productos. He visto buquets que llevan hasta 12 productos diferentes, ¿sí? Generalmente en el buquet la flor principal suele ser la rosa, aunque hay muchos buquets donde utilizan los lirios o los cartuchos como flor principal. Entonces, ¿cuál es la recomendación básica que hay en esto? Y creo que con esto te voy a contestar una pregunta que estaba en el chat. Es que cualquier flor que pongamos en el buquet ya debe venir hidratada de acuerdo a la categoría que nosotros hemos trabajado. ¿Qué quiero decirles con esto? Si es una rosa, pues tratémosle de antemano como una rosa. Si es una gips o alguna flor de verano sensible al etileno, ya démosle el tratamiento con STS. Si es una flor que no es sensible al etileno, pues démosle un proceso de hidratación. Cuando ya conjuntamos el buquet, es importante como ponerle un hidratante universal. Vuelvo a esto. ¿A qué me refiero? Que tiene que ser un hidratante versátil para que pueda ayudar en la, valga la redundancia, en hidratación de todo tipo de flor, ¿sí? En la pregunta también que estaba del ingeniero John Jiménez, decía que él usaba un tipo de producto cuando pone ya al final sus buquets. Entonces, el producto al cual menciona el ingeniero Jiménez es un producto que tiene, es un producto comercial que ya viene con una cantidad baja de azúcar. ¿Qué es lo que se trata con este producto? Es mantenerle bien hidratado al ramo, a toda, cada una de las diferentes variedades que vienen en el ramo, utilizando un producto, un hidratante universal que contiene una cantidad baja de nutrientes, ¿sí? Pero como les digo, lo importante para un buquet es que ya los componentes de este buquet vengan ya hidratados, dependiendo de dónde lo podemos categorizar. Eso es básicamente en el tema de buquets. Y como les decía, pues las mismas recomendaciones de pH, de duración y de carga microbiana para este tipo de hidratantes.
Hay fincas que lo trabajan con productos clorados. No, yo les diría que no, porque dentro de Imuquera hay flores que son mucho más sensibles que otras y de pronto una solución clorada le puede no ayudar a la hidratación de alguno de los productos del buquet. Por eso sí sería muy recomendable el uso de un hidratante universal. Rosana. Sí, estoy totalmente de acuerdo con que se debe darle un proceso específico a cada uno de las variedades que están presentes en el buquet. Ahí también es súper interesante recalcar que la habilidad que tengan las empresas para saber combinar los diferentes productos que hay en un buquet. Porque probablemente si nosotros combinamos dos productos que a lo mejor el uno produce más etileno que el otro, puede llegar a afectarle a ese buquet. Entonces, esa habilidad y esa know-how que tienen las empresas que hacen los buquets es súper importante y relevante. Y a veces no lo vemos y no lo pensamos, sino cuando ya vemos que, por ejemplo, abre mucho más rápido una flor que las otras, o en el florero unas de las variedades duraron más que otras. Te tocó sacar algunas que ya no valían porque tuvieron un proceso más rápido de senescencia. Entonces, eso también es importante. También, bueno, yo sí tengo experiencia trabajando en lo que es el tema de buquets y es importante que las personas que manejan las áreas de buquets tengan áreas específicas para sus diferentes tipos de flor. Hay cuartos fríos con temperaturas diferentes para los diferentes tipos de flor. No podemos generalizar cuando tenemos una sala de buquets. Igual las soluciones de hidratación, como ya dijo Juan Carlos, deben ser específicas para cada una de ellas y al final se deben ya como que colocar en una solución universal que pueda dar o suplir todas las necesidades de manera general a todas esas diversidades de flores en un buquet. Eso creo que sería súper importante. No creo que me iría un poco más alargando en el tema de los buquets y las soluciones de hidratación. Por ahí también quería responder alguna pregunta sobre los botricidas en soluciones de recepción en lugar de hacer inmersión o aspersión. Yo pienso que hay que analizar bien el tiempo que le va a tomar a ese botricida, a lo mejor surgir efecto si es que nosotros lo ponemos en hidratación. Y cómo nos va a llegar a controlar la presencia de botritis en el tallo y en el botón. Yo más bien recomendaría que se haga la inmersión, pero que sí se le dé el tiempo suficiente para que la flor se logre secar y no haya agua superficial en los pétalos y en el follaje. Esa sería mi recomendación. Por aquí hay otras preguntas. ¿Cuánto tiempo toma el agua de una rosa en una hora de hidratación? Y es algo que ya también Juan Carlos comentó, que la cantidad de agua que tome una rosa no es directamente proporcional a la cantidad de agua que a lo mejor va a perder o que va a influenciar directamente en la vida de florero. Pero sí es algo que es interesante ver y analizar, porque nosotros podemos ver saber qué tipo de variedades a lo mejor toman mucho más agua que otras. Les digo también por mi experiencia, si uno compara la cantidad de agua que toma en florero una rosa versus una hortensia, uno va a entender la importancia de una buena solución de hidratación para una hortensia, que va a tomar dos o tres veces más agua que una rosa. Entonces, sí se pueden hacer este tipo de pruebas. Es recomendable tener una zona de pruebas de florero en la que nosotros podamos registrar todos estos, esta información que nos va dando la propia flor. Muchas veces, si no tenemos información a la mano, no podemos tomar decisiones acertadas. Entonces, les invito a que tengamos
una sala de evaluación de vida en florero para nuestras variedades y podamos ver incluso cómo estas variedades se van comportando conforme van pasando los días de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar, de la luz, de la temperatura, todo esto cómo nos va a afectar en nuestra flor. Y así nosotros podamos tomar mejores correcciones en post cosecha, preveyendo que a lo mejor el momento que llega donde nuestro cliente final, cómo van a ser esas condiciones en las que van a ser colocadas las flores en florero. Eso creo que podemos continuar con Juan Carlos ya con la segunda parte de este webinar, que está siendo para mí muy, muy interesante y enriquecedor. Y vamos a continuar con el tema ya de el guarde de flor, que es una pregunta que nos han venido haciendo muy insistentemente en las preguntas que vamos registrando a través del chat de esta publicación en vivo. Así que yo quisiera que Juan Carlos comience, él también tiene unas diapositivas listas para todos sobre lo que es el guarde de flor y vamos a ir comentando y seguramente van a ir habiendo más preguntas. Muchas gracias, Rosana. Solo un poco para terminar este tema de la hidratación, hay un par de preguntas que me gustaría contestar. La primera es respecto al tiempo que se puede, que se debe hidratar para enviar flor del día. Recordar que lo que se recomienda es por lo menos que tenga entre 6 y 8 horas mínimo para hidratar y recomendar el uso de una hidratación instantánea previa a la hidratación final para acelerar el proceso de absorción de las soluciones. Bueno, y un poco en el tema del botricida, pues he podido, de los ensayos que se han realizado, recordemos que un botricida está diseñado para ya sea el tipo de botricida que sea, para entrar a través o trabajar a través de los botones o de tener en contacto con el follaje o con los botones. Existe literatura que habla que el único o un botricida que da ayuda en el control de la botritis mediante la absorción es el tiabendazol. No he visto, no he encontrado respaldo científico que diga que existe otro ingrediente activo que trabaje mediante absorción, pero obviamente este tiabendazol tampoco es que es la solución, o sea, ayuda en el tema, pero no es. Seguirá siendo el tema de la ¿cómo se llama?, de la inmersión o de la aspersión, la mejor forma de ayudar al tema de la botritis. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que si queremos hacer este tipo de actividad en la finca, hay que hacer primero una prueba de disolución, porque muchas veces los botricidas que actualmente existen en el mercado pueden dañar su estructura al ser mezclados con un hidratante. Yo he visto, hay un par de fincas que sí trabajan con este sistema, pero no todo hidratante es apto para ser mezclado con botricidas para hacer vía absorción. Bueno, continuando con el conversatorio, queremos darles unos tips sobre el tema de guarde de flor que ahora podría ser interesante, tomando en cuenta que no sabemos cómo va a reaccionar el mercado, cuándo va a reaccionar el mercado luego de este tema del coronavirus, pero nosotros sabemos que cuando comience a reaccionar, nuestros clientes ya van a comenzar a darnos luces de que esto se está reactivando. Entonces, podría ser una buena opción el tema del guarde. Espero y seguro en el conversatorio debe haber técnicos que trabajan en comercializadoras que estarán totalmente opuestos a nuestros comentarios, porque obviamente los compradores siempre nos pedirán flor fresca. Sí, y obviamente es también, pero también les puedo decir que de la experiencia que se ha trabajado, hacer un buen proceso de guarde no disminuye la calidad de una flor. Entonces, básicamente lo que quiero es comentarles de experiencias, de información que hemos recabado en la empresa, de los ensayos que hemos venido realizando por mucho tiempo, y son aspectos generales, ¿no? Son recomendaciones. La recomendación primaria en esto es que si quieren hacer un proceso de guarde, primero lo hagan, hagan una prueba previa en sus
¿Sí? Esa es la recomendación principal que les quiero hacer, niños. Porque estos, como les digo, son aspectos generales, pero pueden haber ya cosas muy puntuales dentro de cada finca, como puede ser el tema varietal, el tema temperaturas, de la infraestructura que ustedes cuentan, que puede ser que no funcione todo lo que ahora les vamos a compartir, pero que, como les digo, son aspectos básicos que queremos hacer. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer el guarde en dos tipos, ya sea con la flor a granel o ya sea con el ramo armado. ¿Sí? Hemos visto guardes de hasta 21 días que la flor presenta una muy buena calidad. Hemos visto guardes de 30 días donde pues, ya la flor no presenta buena calidad. No les puedo decir que se daña por completo, pero sí se tiene un porcentaje más alto de pérdida de flor. Y obviamente también ya se ve efectos en la vida florero una vez que ya llega al cliente final. ¿Sí? Entonces, en recomendación, un guarde de máximo 21 días y un guarde que nos va a dar una buena calidad de flor. Puede estar entre 8 y 15 días sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos guarde con tallos a granel, pues lo que nosotros recomendamos es hacer la cosecha de acuerdo a los parámetros propios de la finca, ¿no es cierto? Y hacerla en un punto más cerrado de lo que la finca suele trabajar. Entonces, no les puedo dar el parámetro del punto porque ya depende de cada cliente, ¿sí? Pero lo que sí recomendamos es que si este cliente, mi cliente, necesita en tal o cual punto, yo voy a cortar un punto más atrás o punto y medio más atrás para de lo que el cliente requiere normalmente. Ese va a ser nuestro tema de corte, ¿sí? Hacerlo trabajo en seco, realizar el tratamiento para botritis es muy, muy importante, ¿sí? Recuerden que la flor va a estar guardada y un poco apretada dentro de las cajas, ¿no es cierto? Nosotros recomendamos dejarle en el pre-frío un día sin hidratación como para que la flor seque todo lo que pueda estar húmeda, lo que pueda tener contenido, cualquier tipo de humedad que pueda ser previo de una fumigación o alguna cosa, o la misma humedad ambiental, dejarla en el prefrío y sin hidratación. Luego de eso sería empacarles en bolsas, sin bolsas plásticas. Lo más recomendable es hacer un envolverle como un caramelo, o sea, envolver en las puntas como un caramelo y ponerles ahí, dejarles y evitar que haya, que la bolsa permita el paso directo de aire de adentro hacia afuera y viceversa, ¿sí? Es muy recomendable en esta, antes de envolverle en la bolsa, pues acompañar con productos que puedan evitar problemas o daños por botritis o etileno, ¿no es cierto? Ahí puede ser muy recomendable el uso de productos a base de 1-MCP, de 1-metilciclopropeno. Puede ser muy útil el uso de este producto para el guarde, ¿no es cierto? ¿Qué más les puedo comentar? La temperatura del cuarto frío tiene que estar de 1-1.5. El tema de la temperatura es básico en el tema del guarde. Si nosotros, o sea, lo más sensible en un tema de guarde es la temperatura. Si nosotros pudiéramos tener en nuestras fincas un cuarto frío destinado solo para guarde, pues sería genial. Sabemos que no siempre se puede, pero si nosotros podemos conservar durante todo el periodo del guarde la temperatura en nuestro entre 1 grado y 1.5 grados, va a ser muy eficiente nuestro sistema de guarde. Sí, por eso es recomendable periódicamente realizar revisiones de la temperatura de este cuarto. Si es que se nos baja mucho, pues tendremos quemazón por el frío, o si se nos sube, pues podríamos tener problemas de deshidratación, ¿no es cierto? Bueno, una vez que la flor sale del guarde, procedemos a clasificar, embonchar y armar el ramo. Una recomendación que yo les puedo hacer, existen ya en el mercado productos que hidratan sin la necesidad de hacer un corte de la base del tallo. Entonces, si nosotros luego del guarde podemos poner esta flor en este tipo de productos que no necesitan el corte, nos ahorran un montón de tiempo y la flor se hidrata previo al embonchado. Entonces, quiere decir que al abrir ya las mallas o las cajas donde nosotros la hayamos guardado, la flor va a estar ya hidratada. No tenemos el paso de tener que cortar tallo, sino directo le ponemos en estas soluciones de hidratación y la disminución o el porcentaje de pérdida va a ser mucho, mucho menor, ¿sí? Pues, si no queremos trabajar con este tipo de productos, pues
como les digo, armamos, embonchamos y armamos los ramos, ¿no es cierto? Hay que darle un proceso de hidratación mínimo de seis horas. Otra recomendación muy importante es, cuando vayamos a hidratar flor guardada, hacerlo en solución recién preparada, porque muchas veces en las fincas nosotros reutilizamos soluciones, pero para la flor de guarde, nosotros recomendamos que sea una solución recién preparada, que no haya sido rotada, para que la flor tome un agua muy limpia, libre de cualquier impureza o cualquier cosa que pueda tener, ¿no es cierto? Hidratar mínimo 6 horas. También es recomendable, previo a esta hidratación, usar un producto de hidratación instantánea, ¿no es cierto? Luego pasar a la hidratación final. Pues el tiempo de hidratación depende mucho de cómo salió del guarde. Si la flor salió extremadamente deshidratada, pues posiblemente sea necesaria. Cuando hablo de extremadamente deshidratada, no que esté muerta, ¿no? Por si acaso, sino que esté muy deshidratada. Y ponerle en la flor y hacerle la hidratación de un día para el otro. Pero hay veces que si nosotros guardamos es porque queremos sacar rápido en el mercado. Con unas 6 a 8 horas de una buena hidratación puede ser suficiente para que esta flor esté lista. Y luego pues ya seguir los protocolos normales en cuanto al tema del empaque y el envío de la flor. Esto es cuando trabajamos con rosas cuando cosechamos a granel. Muchas veces se trabaja ya también con ramos armados. O sea, ya tenemos, a veces se nos quedan los pedidos o cualquier cosa, o preferimos ya guardar con los ramos armados. También hemos visto muy buenos resultados en este tipo de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, igual, de la misma forma, cosechamos todo los parámetros regulares, igual con el punto un poco más cerrado, hacemos todo el tratamiento de botritis, clasificamos, embonchamos, armamos los ramos y les ponemos 24 horas de hidratar, como una flor normal se podría decir, ¿sí? Sacamos de las soluciones de hidratación, las dejamos secar, que se seque toda esta agua donde estuvo sumergido los tallos, ¿no es cierto? Y luego de eso, pues ya le ponemos, igual que en el proceso anterior, dentro de una bolsa, ¿sí? Haciendo que la bolsa quede bien cerrada, pues no puede ser exactamente una funda, puede ser también un plástico transparente que se pueda fácilmente envolver, y luego de eso meterles en las cajas de cartón. Importante recomendación, pues poner productos para botritis y etileno y el control de etileno dentro de estas fundas que se van a, o estas envolturas que se van a guardar la flor. El igual, el cuarto frío debe estar entre 1 y 1.5 grados, como les digo, lo básico. Y una vez que ha salido ya del guarde, pues recomienda hacer un pequeño corte en la pata, hidratar 2 horas o a su vez usar este tipo de productos que les digo que se cuenta en el mercado, que se puede hidratar sin el corte de la pata, ¿sí? Como ya estaba hidratado, pues una recomendación mínimo de 2 horas, o sea, podría ser necesario, pero una vez más, la recomendación también es que le puedan ver cómo está la hidratación de la flor una vez que sale del guarde. Puede ser que con 2 horas sea suficiente si hicimos un buen manejo de frío durante el guarde, o puede ser que sea necesario un poco más de tiempo de hidratación, y luego de eso pues ya seguir el protocolo normal del empaque de la flor. Básicamente estas son las recomendaciones. Una vez más repetirles que el key de esto es el frío con que se guarda. El kit es hacer un buen tratamiento de botritis antes de guardar en las fundas, y también muy importante, dentro de las fundas poner productos que nos ayuden a evitar el daño por botritis y el daño por etileno. Rosana, eso tienes algo más que acotar. Sí, bueno, Juan Carlos, me parece que está súper bien detallado el proceso. Yo solo quisiera hacer unas observaciones muy puntuales con respecto al guarde de flor, un poquito en base a la experiencia que yo he tenido. Es importante entender que, como decía Juan Carlos, la temperatura del cuarto donde nosotros, del cuarto frío donde vamos a guardar la flor para que permanezca por 21 días como máximo una variedad de flor, es crucial. Mientras más nos acerquemos a los 0 grados, especialmente en rosas, más efectivo va a ser el guarde, más se va a disminuir la tasa de respiración de la flor y vamos a evitar que ese
produzcan diferentes compuestos químicos en las flores, como el etileno, o en este caso el, es una hormona, y que aceleren el proceso de descomposición, de senescencia, se disminuya la vida de la longevidad de la flor en términos generales. Entonces, es súper importante la temperatura, pero también me gustaría un poco explicarles de la experiencia que yo tengo. Cuando nosotros cortamos la flor, se la puede transportar en seco, ¿sí? Para el guarde de flor. Se la puede colocar en tachos, en un cuarto, digamos, de prefrío. Le empezamos a bajar la temperatura. Hay que medir la temperatura de los botones de flores que ingresan al cuarto frío. Tenemos ahora estos termómetros digitales con láser que nos permiten medir a qué temperatura primero está llegando esa flor a nuestro cuarto frío y a qué temperatura queremos llegar antes del guarde. Si nosotros guardamos una flor que esté caliente, no vamos a tener éxito, ¿sí? Necesitamos controlar bien las temperaturas al momento que nosotros vayamos a ingresar la flor a las cajas de guarde. También es importante que ustedes sepan que se puede guardar la flor con follaje, ¿sí? Si bien es cierto, a través de las hojas y en las hojas encuentran los estomas que se abren y que hacen que se pierda agua de los tallos. Si nosotros hacemos un daño mecánico o quitamos estas hojas y se produce una abscisión, se puede también producir etileno. Y si nosotros, cuando están en la sala, mientras está esta flor en proceso, es como que ese etileno va a la atmósfera y no le afecta a la flor. Pero si nosotros lo tenemos dentro del cuarto frío, vamos a promover que se activen estas enzimas de la senescencia. Entonces, sí es recomendable y se podría probar, evaluar también qué les funciona mejor con las diferentes variedades de flor, si dejarlas con follaje o retirarles del follaje a la flor al momento que va a ingresar a las cajas de guarde. Es importante que les coloquemos dentro de las cajas el plástico, como decía Juan Carlos, a una manera de una envoltura de un caramelo. Y dentro de esas envolturas van a ir productos que podrían servirnos para control de botritis y para control de etileno. Existen unos sachets que son llamados ethyl blocks, que básicamente son los que inhiben la producción de etileno, sino que bloquean los receptores de etileno. Eso significa que si es que hubiera etileno en el ambiente, se va a inhibir, digamos, su recepción. Es importante conocer esto y que lo manejemos de esa manera. Es importante también, como yo les había dicho anteriormente, que manejemos un buen registro de la información, el día que se cortó, las temperaturas en las que se fue cortada la flor, a lo mejor en qué bloque, en qué invernadero, que manejemos esa información en las cajas, que esté súper bien especificado y que dejemos unas cajas para nosotros ir haciendo muestreos. Por ejemplo, guardamos una flor que va a estar 21 días en el cuarto frío y vamos a dejar 3, 4 cajas que vamos a ir abriendo durante el transcurso de ese guarde para ir viendo cómo va evolucionando la flor, ¿sí? Para que no sea algo a ciegas que nosotros abramos al final de los 21 días. Podamos tener un testigo en nuestras salas de florero. El momento que sale esa flor a los 21 días o 15 días, la colocamos en florero y podemos ver la evolución, lo que va a pasar en el florero de nuestro cliente y de nuestro cliente final y de nuestros consumidores, que son los que a la final van a recetar esa flor y luego van a tener que despacharlas. También es recomendable, si bien es cierto, las rosas no son tan sensibles al etileno, hay variedades que sí lo son,
Y el momento que nosotros saquemos la flor del guarde, de las cajas de guarde, y las vayamos a meter al proceso, les demos un tratamiento de STS. También hay que tener mucho cuidado con el tema del azúcar, porque si nosotros damos una solución con demasiada cantidad de azúcar, lo que vamos a hacer es vamos a acelerar el proceso de desarrollo de la flor. Entonces, si bien es cierto, le cortamos en un punto de corte más cerrado, le ponemos azúcar y esa flor va a lo mejor a explotar, porque como ha pasado tanto tiempo guardada y el momento que nosotros la despatemos y la pongamos en solución de hidratación, va a empezar a tomar al máximo esa agua, a lo mejor vamos a promover a que la flor abra mucho más rápido. Entonces, hagan ensayos, hagan evaluaciones. Yo creo que en este momento que estamos viviendo el país y en especial el sector florícola, a lo mejor podemos tomar estas recomendaciones para pulirlas para el futuro, para tener protocolos súper bien escritos, súper bien determinados, con una receta para nosotros poder tomar acciones en el futuro. ¿Sí? Es por eso que queríamos compartir un poco estas experiencias para que vayamos teniendo esta información muy a la mano, para que no nos tome de sorpresa, para que podamos a lo mejor reaccionar de mejor manera. Como dijo Juan Carlos, si bien es cierto, en este momento nosotros no vamos a poder guardar toda la flor que tenemos, no vamos incluso a poder cosecharla muchas veces porque no hay el mercado. Pero tenemos la esperanza de que esto cambie y de que si en el futuro necesitamos implementar estos protocolos, lo podamos hacer. Voy a responder también unas dos preguntas que me interesan responderles porque son algunos productos de los que yo manejo directamente, como son las hortensias. Tenemos gente que nos está escribiendo desde Colombia. Saludamos a Alejandro Delgado de Lead Flowers, que nos está haciendo preguntas específicas sobre soluciones de hidratación y tiempos para hortensias. La hortensia es una variedad que su significado de hidrangea en español significa agua, básicamente. Entonces ya necesitan tener una buena solución de hidratación, porque ellas necesitan mucha agua. Es súper importante saber que las hortensias necesitan ser cortadas a primera hora de la mañana, donde haya menos pérdida de agua a través de los estomas. Esto es súper clave, súper importante que nosotros lo tomemos en cuenta para mejorar la vida en florero de las hortensias. Es importante también que en el campo retiremos el follaje, porque a través del follaje se va a perder mucha agua de transpiración. Recordemos que los estomas se encuentran en las hojas, en la parte de abajo de las hojas, y si nosotros no retiramos esto, va a perder agua muy fácilmente, especialmente este tipo de flor. Entonces, por lo general, se las corta y se les deja uno o dos pares de hojas, se les retira directamente el follaje en campo, se las despata y se les pone en solución de hidratación. Es una solución de hidratación que necesita tener un pH bajo, que tenga un producto bactericida, y se las manda inmediatamente en solución de hidratación a la post cosecha. Una vez que están en post cosecha, se las debe dejar hidratar por lo menos unas 12 horas o tal vez más. O sea, la flor que se corta en la mañana del día lunes, a lo mejor va a salir o va a ser exportada el día martes. Es súper importante que estas flores reciban esta hidratación y se las coloca después de unas 8 o 10 horas, se las puede colocar en cuarto frío para que asimismo reciban frío y puedan soportar el viaje. En el viaje se recomienda y se acostumbra utilizar una bolsita o un tubito donde nosotros podemos colocar la solución de hidratación para el viaje. Estas soluciones de hidratación las van a llevar los tallos en las cajas. Hay que tener mucho cuidado que estas bolsitas o estos tubitos estén sumamente adheridos a los tallos para que no se vaya a derramar el líquido.
Y si nosotros hacemos una prueba de vuelo, eso significa que simulamos un viaje de las flores, en este caso de las hortensias, hacemos una simulación como que las mandamos con el camión, las llevamos recorriendo por un par de horas, tres horas, las llevamos nuevamente, las exponemos a lo mejor a alguna temperatura que no es adecuada y las colocamos en florero, vamos a ver la cantidad de agua que tomó esa flor y que esa bolsita que nosotros le colocamos en los tallos de las hortensias van a ayudarles mucho en el viaje. Sin embargo, también es un tema varietal, hay variedades que soportan mejor el viaje y que no necesariamente necesitan la bolsita. La investigación y desarrollo que se hace para la introducción de variedades toma en cuenta muchos de estos factores. Entonces, cada vez buscamos variedades que sean más resistentes y que viajen mejor. Entonces, eso sería en torno a las hortensias. Hay una pregunta también de Diego de InBloom. Que nos dice sobre qué opinamos sobre los embarques marítimos. ¿Se podría recomendar el uso de inhibidores de etileno en la solución de hidratación? Sí, en la solución de hidratación y también en la atmósfera o, digamos, el lugar donde nosotros vamos a transportar la flor. Existen, como les decía, estos inhibidores de etileno como el Etiblock que se colocan en las cajas y que se pueden colocar en los envíos marítimos para controlar el etileno en las flores. No sé si tú tienes alguna experiencia, Juan Carlos, más sobre lo que es los transportes marítimos, si es que podrías dar también alguna recomendación con respecto a ese tema. Gracias, Rosana. En el tema del transporte marítimo se hace una serie de recomendaciones sobre trabajar mejor la hidratación de la flor. Recordemos que un viaje marítimo puede estar entre 11, 14 hasta 16 días mientras llega al cliente final. Y actualmente se está trabajando mucho en viaje marítimo básicamente de rosas. También se está trabajando con el tema de bouquets. Hemos hecho pruebas con productos como la cala, no viaja, no, por más que hemos intentado, no hemos podido hacer una simulación de viaje con ella, no llega, pero pues básicamente en rosa sí. ¿Cuál es la recomendación para un viaje marítimo? Pues igual, hidratar por lo menos 24 horas a la flor en una solución recién preparada, en una solución limpia, en una buena solución de hidratación, hidratarle por lo menos 24 horas. Otra recomendación básica es ir enfriando la flor antes de meterle al contenedor. Ir nosotros ya enfriándole en el cuarto, en nuestros cuartos fríos, ya la flor que va a ser. Obviamente para nosotros completar un viaje marítimo hay veces que necesitamos más de la producción de un día. Entonces, como vamos preparando con anticipación, es recomendable ya ir enfriando la flor que se va a empacar para el viaje marítimo. ¿Por qué razón? Porque igual el contenedor tiene que viajar entre 1 a 1.5 grados y si nosotros metemos flor que está a temperatura ambiente, le va a costar mucho a la temperatura ambiental del contenedor estabilizarse en el 1.5 grados. Entonces va a pasar mucho tiempo la flor a una temperatura más alta. Eso lo uno. Lo otro, recordemos que hay muchas fincas que no pueden consolidar un viaje un contenedor solos. Entonces, se está trabajando con empresas cargueras que a uno le van dando espacio dentro de un contenedor y uno va colocando su flor. Entonces, es muy importante que nosotros mandemos igual la flor fría desde nuestras fincas y también pedirle a la carguera que reciba la flor fría de las otras fincas, porque puede pasar lo mismo. Nosotros mandamos la flor ya fría, pasado por varias horas, por una noche dentro del cuarto frío, y otra finca la mandó a temperatura ambiente. Al contenedor le va a costar muchísimo, a la temperatura ambiental del contenedor le va a costar muchísimo tratar de regular la temperatura a 1.5, ¿sí? Lo que hemos visto en los viajes marítimos, hay un buen control de temperatura, pero lo que también hemos visto es que hay muchas veces que, obviamente cuando el contenedor ya sube al buque, los conectan para mantener funcionando el tema de los sistemas de enfriamiento,
pero hemos visto que existe un tope también dentro de los buques. O sea, existen buques que ya completaron su sitio donde conectar contenedores, pues, y los que ya no se conectaron, pues, se fueron sin conectarse. Entonces, sí es recomendable, por seguridad, por la cantidad de flor que mandamos en un contenedor, poner un sensor de temperatura dentro de las cajas, para que nosotros tener claro que el momento que llega donde nuestro cliente, la flor sí ha estado, nuestro contenedor sí ha estado conectado y sí ha estado funcionando todo el tiempo el sistema de enfriamiento. Eso es lo uno. Respecto al uso de los inhibidores de etileno y del etiblog que tú comentaste, Rosana, el etiblog tiene como ingrediente activo el 1-MCP, el 1-metilciclopropeno, que tiene, es un ingrediente activo que trabaja bajo gasificación. Es decir, el momento que nosotros mojamos el producto, el sachet, que de pronto ustedes lo conocen, este sachet, una vez que lo mojamos, se activa y comienza la emisión del ingrediente activo. ¿Qué hace este ingrediente activo? Se pone en el receptor de la célula y le da la orden a la célula que deje de emitir etileno. Entonces, ¿qué está haciendo el 1-MCP? Trabaja sobre el etileno interno de la flor, evitando que la flor emita etileno bajo este principio que les digo, de que el ingrediente activo se pone sobre el receptor de la célula y bloquea la emisión de etileno. Esa es la buena forma de trabajar del 1-MCP o del etilblock. Otra forma que tiene y por qué es tan funcional el producto es que también trabaja sobre el etileno externo, ¿sí? El etileno externo lo oxida y evita que el etileno externo dañe a la flor o tenga una interacción con la flor y provoque los daños. Esa es la ventaja de usar 1-MCP, que es versátil en los para los dos tipos de etileno, tanto el interno como el externo. Productos como el STS trabajan muy bien sobre el etileno externo, no trabaja sobre el etileno externo. La flor va cubierta con tiosulfato de plata internamente, pero si la flor es sometida a algún tipo de estrés o algún agente externo hace una que se produzca etileno ambiental, ese no va a controlar el tiosulfato de plata. En el caso de otros productos que son a base de permanganato de potasio, en cambio, esos oxidan el etileno externo, pero no trabajan sobre el etileno interno de la flor. Entonces, oxidan todo el etileno que esté en el ambiente, no permiten que produzca daño sobre la flor, pero la flor a la final sigue emitiendo etileno. La flor va a seguir por su propio proceso de envejecimiento, el proceso natural, la flor va a seguir emitiendo etileno y el permanganato de potasio no trabaja sobre eso. Por eso nosotros recomendamos el uso del 1-MCP, en este caso el etilblock. Estamos también ahora, como este negocio de la flor de transporte marítimo está creciendo, nosotros también estamos trabajando con una versión del etilblock que se llama Trakit, que viene, en cambio, viene una presentación que contiene un balde con una solución y un sobre con un polvo. Cuando nosotros mezclamos estos dos elementos, lo ponemos dentro de los cuartos. Una vez que ya llenamos el contenedor, mezclamos estos productos, comienza el proceso de gasificación, igual que los sobres, y los metemos dentro de los contenedores. Cerramos el contenedor. Este gas se encarga de cubrir todo el ambiente del contenedor y hace el mismo efecto que el etilblock si lo mandáramos, lo enviaríamos en sobres dentro de cada caja. Es un producto nuevo que se está introduciendo al país y que pues esperamos pueda ser de utilidad también para este tema del guarde de flor. Sería eso, pues no quiero ver si hay algunas preguntas adicionales que podamos contestar. Bueno, el tema de hidrangeas, Rosana fue muy, muy, muy clara con sus recomendaciones. Hay una pregunta que dice si es recomendable hacer la inmersión en el control de botrites con inmersión o atomización. Personalmente creo que la atomización o la aspersión es mejor, pero a veces depende mucho de las condiciones ambientales. Si el ambiente está muy húmedo o por alguna razón está muy húmedo el empaque o alguna cosa, es preferible hacer una atomización antes que una inmersión. Pero considero que la inmersión es el mejor sistema para el control de botrites. Siempre y cuando, como les digo, el ambiente ayude. En caso contrario, hay que atomizar los botones. La temperatura que debe estar la flor del guarde, como les digo, hay que enfriar la flor. Mientras más fría la podamos tener, si ya la podemos tener a la... por eso les recomendaba que cuando guardemos a granel, dejarles guardado, ponerles en el frío ya
un día antes del guarde para que la flor ya vaya enfriando, como les digo, enfriándose y secando cualquier tipo de humedad que tenga pegado en su follaje o en sus botones. No sé, creo que son todas las preguntas. Ah, no sé, hay una pregunta sobre el mínimo de hidratación en un bouquet que nos hace Alejandro Delgado, pues son 4 horas mínimo de un bouquet. Recordemos que no todos los productos que nosotros usamos para un bouquet lo producimos en nuestras fincas, muchos los compramos afuera, pues confiamos en que nuestros proveedores nos hacen un buen trabajo, pero aseguremos que dándole una hidratación en nuestra sala alrededor de unas 4 horas, como les dije, un hidratante universal. Creo que son todas las preguntas, no sé si algo se nos queda, creo que algo más que podamos aportar, no sé, Rosana, tú algo más que tengas que comentar. Sí, solo quisiera compartir unas pequeñas diapositivas que tengo. No sé si ya las pueden ver. Ah, no sé si... Sí, Rosana, ya las tengo. Miren, bueno, la primera diapositiva que les quería compartir es que nos abramos también un poco hacia probar nuevas variedades de flor. Miren, la duración de estas variedades en florel. Por ejemplo, los claveles pueden llegar a durar de 2 a 3 semanas en florero. Miren esa flexibilidad que nos da estas flores. ¿Cómo podríamos decir? La nobleza de estas flores. Miren los crisantemos, 30 días. El limonium, 2 semanas. Las gérberas también nos pueden llegar a durar 2 semanas. Las gérberas son un producto súper noble que los podemos tener en cuarto frío hasta por 10 días sin ni siquiera ponerles en una solución de hidratación. Ellas tienen esa particularidad tan interesante. Atrevámonos a probar nuevas cosas. No nos quedemos en nuestra zona de confort. Tratemos de experimentar, de observar. A través de la observación podemos tener ideas sobre nuevos procesos y nuevos manejos que nosotros podemos ir implementando a las diferentes variedades de flor. También, miren, les traje una diapositiva que mientras ayer estuve terminando de preparar esta presentación, encontré esta información que me parece muy interesante. Este, por ejemplo, es un sistema que controla los niveles de la salida del etileno en los cuartos de maduración de banano para una maduración uniforme. ¿Cómo nosotros podríamos trasladar esta tecnología hacia las flores? A lo mejor ya en el mercado existen sistemas y productos que podríamos utilizar de otras industrias. Entonces no es necesario que nos inventemos algo, simplemente que traslademos las buenas prácticas de una industria a otra. Miren este producto tan espectacular que me parece. Miren que el banano se cosecha en un punto de corte en el que el banano todavía está verde. Y cuando llega a estos cuartos donde se utiliza el etileno controlado para madurar uniformemente el producto, ¿cómo nosotros podemos generar valor y cómo nosotros podemos mantener esa calidad de nuestra marca, de nuestro producto? Ahí les coloco también la página donde yo obtuve esta información. Es una página de post cosecha. Lo pueden hacer a lo mejor una captura de pantalla o lo podemos compartir vía mail para ustedes. Miren también este empaque para ají. Esto es súper interesante entender a través de el dióxido de cloro, cómo nosotros podemos, o el CO2, dióxido de cloro, CO2, cómo nosotros podemos retrasar que los pimientos verdes se hagan rojos. ¿Y por qué se ocurre esto? Porque el CO2 retrasa la degradación de la clorofila. Habíamos hablado de las variedades de flor que tienen pétalos más verdes. Eso significa que la clorofila no se degradó tan rápido y por eso se mantuvo en los pétalos de la flor. Entonces, miren, a través de estas atmósferas controladas, se está logrando que estos,
estos productos viajen por más tiempo antes de que se tornen rojos. Miren qué interesante. ¿Cómo nosotros no podríamos transportar esta tecnología a la industria de flores? Les invito para que nos pongamos hoy más curiosos, más innovadores y que llevemos a nuestra industria a un nuevo nivel. Nos está el mercado probando, las situaciones externas nos están llevando a nuestro límite. Pero siempre bajo situaciones extremas y situaciones adversas, a lo mejor sacamos lo mejor de nosotros mismos. Así que les invito como industria a unirnos para sacar a nuestra industria florícola adelante en estos momentos difíciles. Generemos espacios para la innovación, intercambiemos información. Es importante que no nos guardemos información que puede ser útil para otras empresas, para los colegas. Y quiero agradecer enormemente a Expo Flores por brindarnos este espacio para compartir nuestras experiencias y la información que se va guardando en los años, que no te dan las universidades, sino que te van dando la propia experiencia, el día a día de nuestro trabajo que lo realizamos. Así que, por mi parte, les agradezco, les dejo mi correo electrónico, lo vamos a colocar en este momento a través de los mensajes para que lo puedan tener. También me pueden seguir en las redes sociales, mis redes están en LinkedIn a través de Rosana Carrasco y a través de rosana.carrasco.innovacion en Instagram. Así que para las personas que quieran también seguirme a través de las redes es súper importante, siempre estoy posteando cosas interesantes. Y mi correo electrónico colster@agroplantas.com. Colster con K, @agroplantas.com. Y les agradezco de mi parte, estoy muy feliz, me quedo con mis flores y le dejo a Juan Carlos que también continúe. Muchas gracias, Rosana. Pues de mi parte, en este momento complicado, palabras de aliento, de fe y esperanza, que pues estamos pasando por una época complicada, pero seguro vamos a salirla. Los floricultores, y hago parte de eso porque trabajo de la mano con ellos, con ustedes. Hemos pasado por situaciones críticas, pero puesto nuestra fe en Dios, con la esperanza de seguir adelante, siendo muy innovadores, muy creativos como son los floricultores, seguro se va a salir de este momento complicado. Pues ahí está mi dirección de correo electrónico, mi número celular para cualquier pregunta adicional. Tal vez algo se quedó sin contestar en este espacio, pues estamos prestos para poder colaborar, para poder visitarles en sus fincas, para poder apoyarles en todo lo que hemos conversado y en otros temas más que estemos en la capacidad de compartirles. Una vez más, darles las gracias a Expo Flores por este espacio y a ustedes, pues, con fuerza vamos a salir, con fe vamos a salir de esta situación. Muchísimas gracias y, pues, sigamos adelante. Gracias y un buen día para todos.